got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Inside of our embassy. Everything we need right here. Make me sing along, sing along. Para el almuerzo decidí poner un pollo al horno. Ustedes ya me han visto preparar eso anteriormente, pero igual les voy a dejar todos los condimentos en la pantalla y en la cajita de descripción en la parte de abajo. Voy a combinar los condimentos con un poquito de aceite de oliva y esto lo voy a esparcir por todo el pollo. Parece que lo estoy masajeando aquí. Luego decidí cortarlo en dos simplemente para que se cocine un poco más rápido. Y estoy poniendo cebolla, también puse ajo y puse trozos de limón dentro del pollo. Bueno, no dentro porque ya está partido en dos, pero debajo del pollo para que le dé un poco de sabor. Pueden agregar hierbitas. Si gustan, pueden aprovechar que están poniendo pollo al horno y de repente agregar papas, camotes. Yo simplemente lo dejé así, pero lo que me gusta de hacer esto, chicos, es que ahorro bastante tiempo y este pollo lo puedo utilizar de diferentes maneras. Una vez que tenemos el pollo ya en el horno, más o menos se demora una hora en cocinar, vamos a preparar un poco de arroz. Arroz, ustedes saben que es algo que en mi casa les encanta. Estoy utilizando 2 tazas de arroz y 3 tazas de agua. Voy a agregar también una hojita de laurel y también estoy rallando la cáscara de un limón. Vamos a también agregar un poquito de sal a gusto. Y a mí me gusta poner todo así en la olla y luego simplemente lo dejo hervir hasta que veo que el agua empieza a secarse. Le bajo un poquito el fuego y dejo que se cocine por completo. Una vez que eso está listo, ya antes de servirlo, le voy a agregar un poquito de jugo de limón y también estoy agregando culantro o cilantro picado chiquitito. Vamos a mezclar esto muy bien y eso aquí me hace recordar mucho al arroz que se come en Chipotle. Si ustedes conocen Chipotle, sirven ese tipo de arroz, es por eso que a mí me encanta prepararlo de esta manera. Y aparte de eso, también he preparado ensalada y voy a servir un poquito de pollo, ensalada y arroz. Pero el pollo, como les había mencionado anteriormente, lo voy a guardar para utilizarlo más adelante en la cena. E incluso cuando me sobra pollo, lo puedo utilizar al día siguiente. Acá ya está el almuerzo, bastante sencillo pero delicioso, chicos. Les recomiendo hacer esto, además de eso, que siempre sale más barato comprar un pollo entero que comprar solamente la pechuga o comprar solamente la entrepierna. Así que ahora vamos a ir a lo que es el almuerzo y para eso yo quería preparar algo bastante fácil, algo que puedan preparar más que todo con anticipación. Muchos de ustedes me han pedido que por favor comparta recetas para personas que no tienen mucho tiempo para cocinar o personas que de repente trabajan en oficina como yo lo solía hacer. Si ustedes me siguen desde hace tiempo saben que trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde todos los días, así que eso era una de las cosas que siempre preparaba y la tenía en la refrigeradora por 2 o 3 días y eso era lo que comía porque obviamente no tenía tanto tiempo para cocinar todos los días. Simplemente estoy tomando pechuga de pollo, he comprado una pechuga completa, de acá me pueden salir alrededor de unas 4 o 5 porciones y lo voy a condimentar con todos los condimentos que le estoy poniendo ahorita aquí en la pantalla. Una vez que tenemos esto condimentado, lo que voy a hacer es llevarlo al horno y ustedes saben que cada vez que llevo algún tipo de carne, pollo al horno, me gusta agregar verduras, aprovechar que ya el horno está caliente y por qué no agregar cosas extra. Así que también voy a aprovechar a agregar un poquito de papa y zanahoria y lo voy a llevar a un horno precalentado, aproximadamente 180 grados. Normalmente si corto el pollo relativamente delgado como lo están viendo ahorita, me toma alrededor de 25 minutos, pero cuando quiero hacer un pollo entero normalmente me toma alrededor de una hora en el horno. Normalmente lo que yo solía hacer con ese pollo era simplemente cortarlo en trozos y guardarlo en la refrigeradora y lo iba utilizando durante la semana. Así que en ese caso, como voy a preparar mi almuerzo, voy a tomar una pieza de pollo y lo voy a cortar en trocitos. El resto en realidad lo voy a guardar para más tarde. Y lo que quiero hacer aquí es utilizar esta tipo tortilla. No es tortilla, es un pan árabe bastante delgadito y está hecho de linaza. A esto lo voy a rellenar con diferentes cosas, empezando con hummus. Y si ustedes no están familiarizados con lo que es el hummus es una pasta que se hace de garbanzo, jugo de limón, semillas de sésamo, aceite de oliva y otras cosas más.
Pero también quiero rellenar esto con verduras, así que voy a agregar espinaca, pimientos rojos. Luego voy a acomodar el pollo por encima y lo único que vamos a hacer es enrollar esto como si fuera un burrito. Así, la manera en que me gusta guardar esto, si lo estoy preparando con anticipación, es simplemente envolverlo con papel aluminio. De esa manera es fácil de llevar, fácil de comer. En realidad, si estás en un espacio pequeño como una oficina, y además de eso lo puedes comer frío y lo puedes comer también caliente. Ahora para el almuerzo, chicos, aquí sí me tomé un poquito más de tiempo. Tenía ganas de comer curry. Hace muchísimo tiempo, probablemente meses, que no preparaba curry, así que decidí prepararlo el día de hoy. Fui a una tienda asiática a comprar la leche de coco y a comprar el polvito de curry. Ahora voy a empezar a cortar las verduras. Me gusta dejar todo listo para que cocine mucho más rápido, así que empecé cortando un poquito de cebolla y además de eso estoy utilizando estos pimientos rojos. Voy a agregar bastante verdura. A mí me gusta agregar verdura cada vez que puedo, simplemente porque obviamente estoy incrementando mis micronutrientes y además de eso, ¿no?, las vitaminas, y además de eso agregas volumen a la comida. Voy a cortar también pollo. Estoy utilizando pechuga de pollo. Bueno, empecé utilizando pechuga de pollo y luego le puse de todo, chicos. Incluso la parte de la pierna la he cortado en trozos. Ustedes pueden usar lo que más les guste. Vamos a empezar cocinando la cebolla, que está cortado en cuadraditos chiquititos. Lo voy a cocinar con un poquito de aceite de oliva. Normalmente aquí yo trato de utilizar una cucharada de aceite de oliva cada vez que hago una comida así parecida, y acuérdense que las porciones realmente dependen de cuántas calorías tú necesitas. Yo estoy cocinando para 4 personas y además de eso me sobró bastante comida para la cena. Una vez que la cebolla ya está cocinada, vamos a agregar el pollo. Este pollo ya está sazonado, le he echado sal y pimienta antes de agregarlo aquí. Y vamos a empezar a cocinarlo. Lo que quiero es que se vaya cocinando y que se empiece a dorar. Así que tienes que estar moviéndolo por unos cuantos minutos, unos 10 minutos, no, de repente un poquito menos, dependiendo de cuánto fuego le pongas. Pero una vez que ya está empezando a cocinar, le podemos agregar el resto de los ingredientes. También he agregado ajo o kion rallado. Y por último, estoy agregando el curry. Más o menos agregué como una cucharada de curry para toda esta preparación. Y lo empecé a mezclar. Como se dan cuenta, ya empieza a cambiar ese colorcito, ¿no?, que es tan particular del curry. A eso le vamos a agregar leche de coco. Yo he comprado la leche de coco. Hay uno que es light y hay el regular, ¿no? Ustedes pueden usar el que más prefieran. Yo prefiero utilizar el que es light, simplemente porque es un poco más bajo en grasa. Además de eso, no necesitas poner tanto. Yo antes solamente le ponía leche de coco, pero realmente puedes poner la mitad de leche de coco y la mitad de agua o caldo de pollo, si es que tienes caldo de pollo. Yo no tenía, así que agregué un poquito de la leche y además de eso he estado agregando agua, dependiendo. Como les había dicho anteriormente, voy a tratar de agregar verduras aquí a este plato, así que estoy agregando esta zanahoria que está rallada. Y voy a dejar que se cocine un poquito, se va a cocinar bastante rápido. Luego vamos a agregar lo que son los pimientos. Esto ya lo estoy empezando a agregar casi al final porque no quiero que las verduras se cocinen demasiado. A mí no me gusta que estén tan cocinadas, así que casi siempre lo hago al final. Una vez que agregamos ya los pimientos, pueden utilizar incluso champiñones. Si tienen champiñones, quedaría buenísimo. Al final voy a agregar otra verdura más, voy a agregar espinaca, pero la espinaca la voy a agregar una vez que ya todo está listo. Simplemente apago el fuego y le agrego la espinaca por encima y se va a terminar de cocinar súper rápido. Esa es una excelente manera, como les digo, de agregar volumen, y realmente la cantidad de calorías que estás aumentando con las verduras es casi nada. Así que obviamente no se olviden de sazonar el curry. A mí me gusta siempre probar al final a ver si le falta un poquito de sal o le falta algo más. Yo sé que muchas recetas de curry te piden agregar miel o azúcar rubia, si no me equivoco, pero yo no hago eso, yo lo dejo así tal cual y sabe delicioso. Obviamente no va a faltar la ensalada. Ustedes saben que siempre me gusta preparar un poquito de ensalada, simplemente con lechuga. En este caso estoy utilizando rabanito, he utilizado también pepino, sal, pimienta y un poquito de jugo de limón.
Ahora sí voy a empezar a armar mi plato. Como se dan cuenta, tengo arroz blanco, que simplemente es arroz con agua. Es lo único que yo utilizo para cocinar el arroz. Si ustedes quieren agregar ajo y todas esas cosas que a algunas personas les gustan, no hay ningún problema. A mí me gusta así, súper simple. Y obviamente le voy a agregar bastante juguito, porque esa es la parte que más me gusta de esta comida. Agregar el juguito del curry por todo el arroz es delicioso. Si no quieren servirlo con arroz, lo pueden servir con algo diferente como quinoa, o pueden utilizar incluso papas sancochadas, ¿no? Pero bueno, esto va a ser mi almuerzo. Para la cena, en realidad, volví a repetir lo del almuerzo, pero omití el arroz, simplemente porque no tenía tanta hambre igual, así que solamente me serví una porción de este curry. En esta ocasión les voy a mostrar cómo es que preparo estas albóndigas slash hamburguesas. Las pueden utilizar de las dos maneras. Simplemente vamos a mezclar todo. Voy a mezclar la cebollita picada bien chiquitita, un poquito de perejil picado. También estoy utilizando esta cebollita china o cebollín, simplemente porque lo tenía allí a la mano. Y también voy a utilizar pimientos de colores. Tengo este rojo y este naranja que también lo piqué súper, pero súper chiquito. Voy a mezclar todo y voy a mezclarlo con un huevo. Y luego voy a también agregar un poquito de avena. Esta es media taza de avena. Pueden utilizar también pan rallado, que es lo que normalmente se utiliza, pero decidí utilizar avena porque es un poquito más sano. Voy a agregar un poquito de sal, pimienta y ajo en polvo. Vamos a mezclar todo muy bien y vamos a hacer bolitas chiquititas para las albóndigas y unas bolitas un poquito más grandes para las hamburguesas. Voy a freír esto con un poquito de aceite de coco, que es lo que yo siempre utilizo. Y mientras esto se va preparando, voy a preparar unas patatas, bueno, no patatas, sino son como papas fritas, pero están hechos de camote o batata, como ustedes le digan. Y no lo vamos a freír, simplemente las voy a preparar al horno. Así que lo único que voy a hacer es cortarlas como si fueran papitas fritas, como ven aquí. Pueden agregar los condimentos que ustedes más gusten, sal, pimienta. Pueden agregar también un poquito de aceite y voy a llevar esto al horno por aproximadamente 25 minutos, un horno a 185 grados centígrados que ya está precalentado. Y una vez que ya vemos que se ponen un poquito doraditas, es cuando ya están listas. Mientras más delgaditas son, más rápido se van a cocinar. Ok, ahora vamos a ir a lo que es el almuerzo. En realidad quería hacer algo bastante colorido, como se dan cuenta aquí. Voy a empezar con papas. Ustedes pueden utilizar camotes o lo que tengan a la mano, incluso pueden utilizar calabaza también. Lo he cortado en cuadraditos y estoy cocinando esto en una sartén con un poquito de aceite de coco. Estoy utilizando aceite de coco en spray. Como se dan cuenta, estoy utilizando solo un poquito de aceite para poder dorar las papas. Como se dan cuenta, estoy utilizando solo un poquito de aceite. Les recomiendo en este caso poder utilizar una sartén de buena calidad, de teflón, que no requiera tanto aceite. En la misma sartén, una vez que termino con las papas, voy a cocinar el pollo picadito, como ven aquí. Y si se dan cuenta, la sartén no tiene prácticamente nada de aceite, solamente agregué un poquito de aceite a las papas y con ese mismo aceite que quedó, estoy cocinando el pollo. Vamos a cocinar el pollo hasta que se cocine bien y luego vamos a agregar prácticamente las verduras que ustedes más gusten, lo que tengan a la mano. En este caso yo estoy agregando cebolla picada chiquitito, como ven aquí. No se olviden agregar sal, pimienta, comino, los condimentos que a ustedes más les guste. Voy a agregar también zanahoria picadita, como ven acá. Y esa es una buena manera de poder utilizar las verduras que tienes a mano, que de repente las tienes guardadas en la refri y no sabes qué hacer con ellas. Siempre se me ocurre hacer eso cada vez que quiero deshacerme de la verdura que está ahí guardada. También estoy agregando champiñones picaditos en cuadraditos. Y por último también voy a agregar col, esta col morada, que en realidad sabe igual que la col regular, simplemente el color es distinto. Y una vez que eso se ha cocinado, que se cocina súper rápido, vamos a agregar salsa de soya o sillao bajo en sodio. Y por último voy a terminar esto con unas cebollitas chinas, como ven aquí, cebollita verde, para poder darle un poquito de color y también para darle un poquito de sabor. Y esto va a ser mi almuerzo, chicos, algo bastante delicioso, simple y que pueden preparar con lo que tengan a la mano.
Como vieron, he preparado pechugas de pollo, lo he cocinado con un poquito de aceite de coco, como siempre. Y mientras estas pechugas se van haciendo, vamos a hacer la ensalada. Estoy mezclando 2 cucharadas de vinagre balsámico con 1 cucharada de aceite de oliva. También estoy agregando 1 cucharadita de miel, como ven aquí. Si no les gusta la miel, obviamente lo pueden omitir. Le voy a echar un poquito de sal, pimienta, y esto es lo que voy a utilizar para la ensalada. También quise agregar unas cuantas almendras, así que voy a tostarlas un poquito simplemente para realzar un poco más el sabor. Y además de eso, la almendra me va a ayudar a agregar un poquito de grasa buena aquí en el almuerzo. Voy a cortarlo chiquitito, obviamente, antes de mezclarlo, y luego voy a mezclar espinaca, que ya la tengo bien lavadita, picadita, y vamos a agregar fresas. Sí, chicos, no estoy loca, estoy agregando fresas, estoy agregando fruta a la ensalada y luego voy a agregar las almendras. Esta es una ensalada que yo aprendí a preparar hace mucho tiempo cuando vivía en Estados Unidos. Es algo clásico en el verano, así que quise compartirle este día con ustedes. Ahora voy a acompañar esto con la pechuga de pollo que había preparado previamente y con eso voy a completar lo que es el almuerzo. Ahora para el almuerzo tenía que improvisar un poquito con las cosas que tenía en casa, así que vamos a empezar preparando el pollo. Voy a preparar el pollo de una manera distinta. Estoy poniendo un poquito de aceite de oliva, ajo, lo estoy cocinando en esta olla que está bastante caliente. Agregué hojas de laurel y también voy a agregar taco seasoning, que es simplemente condimentos para tacos, y además de eso agregué un poquito de paprika. Voy a cocinar esto muy bien, solamente para que se dore un poquitito. Vamos a agregar un poco de agua. También pueden utilizar caldo, pero yo solamente tenía agua. Y una vez que tenemos eso mezclado, vamos a agregar el pollo. Yo estoy utilizando pechugas de pollo y lo he cortado chiquito simplemente porque quiero que se cocine rápido. Una vez que tenemos esto allí, vamos a dejar a que hierva. Y mientras tanto, vamos a preparar una salsita. Esto es otra cosa bastante rápida de hacer. Vamos a poner todos los ingredientes en la licuadora. Ahí tengo la lista de ingredientes: perejil, tahini, ajo en polvo, aceite de oliva, sal, pimienta, un poquito de jugo de limón y un poquito de agua para soltar esta salsita, porque realmente es como si fuera un aliño, así que necesitamos que sea un poco líquida, ¿no? Ahora, si no saben lo que es tahini es una pastita que se prepara con el ajonjolí. Así que si no tienen tahini, pueden simplemente omitirlo y hacerlo con aceite de oliva. Yo he preparado algo bastante parecido anteriormente con palta o con avocado, si es que ustedes quieren hacerlo de esa manera. Pero esta vez lo quise hacer con sabor a tahini. Así que una vez que lo tenemos listo, lo vamos a dejar a un lado y vamos a volver a lo que es el pollo. El pollo, como se dan cuenta, hay vapor por todas partes. Está ya listo y también he puesto camote a que se cocinen con un poquito de agua. Una vez que el pollo ya está listo, está cocinado, vamos a empezar a deshilacharlo de esta manera y el resto lo vamos a guardar, como siempre lo hago, en un pirex en la refrigeradora. Eso ya me queda para de repente la cena o incluso para el día siguiente prepararme un sándwich o lo que se me antoje. Ahora vamos a preparar el plato. Voy a tomar el camote, lo voy a partir en dos, me voy a comer un camote entero y voy a agregar un poco de verduras. Eso de aquí es albahaca y encontré estos rabanitos también. Encima voy a agregar el pollo y por encima voy a cubrir prácticamente todo el plato con esta salicita de tajín que había preparado. Realmente estaba muy rico, chicos. Algo bastante simple, yo sé, pero bastante saludable y rápido de hacer. Puse unas pepitas de ajonjolí, semillas de ajonjolí blancas y negras por encima, y ese fue mi almuerzo del día de hoy.